La salida de los estudiantes normalistas que estaban recluidos en el Cerezo David Franco Rodríguez obedeció a que el juez de la causa no encontró elementos necesarios para seguir el proceso penal en su contra, señaló Adrián López Solís, secretario de Gobierno de Michoacán. No olvidar que la determinación es auto de libertad bajo las reservas de ley. Está acreditado el hecho, la existencia de los artefactos. No obstante, se considera insuficiente los elementos para ligar la conducta de los 30 detenidos, pero ello no quiere decir que los hechos no sucedieron. López Solís apuntó que le corresponde al gobierno dar el apoyo a los padres de los estudiantes y seguir en diálogo con los dirigentes de la CENTE, quienes el día de ayer levantaron su plantón de la Plaza Melchor Ocampo. Nosotros hemos hecho lo necesario para que los normalistas, los padres de familia, los propios maestros, se sientan orientados y atendidos y conscientes de cuál es la responsabilidad del gobierno, firmes en el sentido también de pedirles que respeten el derecho de los demás. Los artefactos explosivos asegurados a los normalistas en el operativo del 7 de diciembre del 2015 no fueron sembrados y siempre se actuó bajo los procedimientos que marca la ley, recalcó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante. Ese operativo fue un operativo limpio, respetando en todo momento las garantías y los derechos humanos de los jóvenes, lo que se refiere a poder sembrar alguna evidencia, indicio, pues eso es pues totalmente falso. El funcionario agregó que los cuerpos de seguridad estarán atentos para cualquier eventualidad que vulnere los derechos de los ciudadanos mediante la aplicación de operativos sistemáticos. La libertad de los 30 normalistas no significa que no haya más averiguaciones y órdenes de aprehensión por cumplimentar, apuntó el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro. Nosotros vamos a cumplimentar las órdenes que tenemos pendientes, tanto alumnos como maestros que tienen mandamientos judiciales. Godoy Castro manifestó que el proceso penal del fuero común por el que salieron de prisión fue bajo las reservas de ley y en cualquier momento se podrían generar acciones para presentarlos. Para Acuasar TV, César Hernández.